Alfa Noticias presenta Karen Williamson. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Alfa Noticias. Estos son nuestros titulares. En desarrollo de las operaciones militares, fue abatido el jefe de seguridad del cabecilla principal del grupo armado organizado residual Frente Ismael Ruiz. Para proteger la armonización de la ciudad, la personería de Neiva se encuentra realizando una caracterización de las especies y estado de cada uno de estas. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena inauguró la nueva sede en la ciudad de Neiva. En deportes, el pasado 12 de agosto, aventureros Vic de Puerto Boyacá decidieron emprender una travesía hasta el municipio de Gigante. Club Deportivo Gimnasia Artística representará al Huila en dos torneos nacionales. Les contamos de quién se trata. Al finalizar, en el municipio de Baraya, la Policía Nacional capturó a dos personas por el delito de hurto. En desarrollo de operaciones militares, muere alias Brian, jefe de seguridad del cabecilla principal del grupo armado Frente Ismael Ruiz. En las últimas horas, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres número 18 del Comando Operativo de Consolidación y Estabilización Zeus de la 5ª División del Ejército Nacional sostuvieron combates con una estructura del grupo armado organizado residual Frente Ismael Ruiz, el cual está bajo las órdenes de alias Libardo González. Allí resultó muerto en desarrollo de operaciones militares un sujeto conocido como alias El Brian, quien sería el jefe de seguridad del cabecilla de esta estructura. Integrantes del grupo armado organizado residual Frente Ismael Ruiz, en medio de este combate de encuentro, se dirigen hacia la escuela ubicada en la vereda Horizonte, en límites entre el departamento del Huila y el Tolima, violando claramente el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Es de mencionar que dentro de la escuela había menores recibiendo sus clases. Ante el reprochable acto de tomar a menores de edad y población en general como escudos humanos, el Ejército Nacional, en atención a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y población en general, aguardó que fueran evacuados por los profesores y puestos en lugar seguro para continuar con la maniobra, protegiendo la vida y integridad de los menores y la comunidad. Mientras los soldados se encontraban brindando seguridad a los menores y sus acompañantes, los integrantes de esta organización huyeron del lugar. Minutos después, más de 60 personas aledañas a la vereda Horizonte y quienes estaban siendo instrumentalizados por este grupo al margen de la ley, realizan una sonada y toman por la fuerza el cuerpo sin vida, alternando en el lugar de los hechos, una acción que es considerada una vulneración a la cadena de custodia. Para proteger la arborización de la ciudad, la personería de Neiva se encuentra realizando una caracterización de las especies y estado de cada uno de estos. Expo Huila 2024. Del 29 de agosto al 1 de septiembre, recinto ferial La Vorágine, Cámara de Comercio del Huila, numeral transformando el futuro. La personería ha iniciado con la consolidación de unos informes estadísticos de diferentes temas, entre estos los que tienen que ver con la arborización en la capital del Huila, que según informe del año 2014 contaba con 8.800 árboles. Encontrando que en la actualidad el municipio no cuenta con un registro o una base de datos actualizada, una caracterización actualizada y real de la cantidad, las calidades y las condiciones en que se encuentran los árboles en el municipio. Eso es importante atendiendo que la única referencia que pudimos encontrar desde la personería data del año 2014, donde se referenció un total de 8.800 árboles para el año 2014. 10 años después consideramos que la realidad debe ser algo muy distinto, seguramente estamos por encima de los 10.000 árboles, sin duda alguna. No obstante, no se trata de la cantidad, sino también de las condiciones en que se encuentran cada una de las más de 109 especies que registra este informe, están ubicadas en el municipio.
El representante del Ministerio Público indicó que según informe de la Oficina para la Gestión del Riesgo, hay unas especies que no son aconsejables de sembrar porque generan daños a las vías que pueden poner en riesgo la integridad de conductores y transeúntes. Toda vez que generan problemáticas con el pasar de los días, bien sea alterando las bases, las raíces con sus raíces o generando algún tipo de riesgo inclusive para la vida y la integridad de los transeúntes. En este sentido, la personería ha hecho una verificación de diferentes situaciones que tienen que ver con el estado de los árboles, encontrando algunos hechos curiosos pero lamentables y preocupantes, como el hecho de que hayan unos árboles ubicados en plena vía pública. Dos casos puntuales los tenemos, uno ubicado a las afueras del Colegio Santa Librada, donde hay un árbol en la mitad de uno de los carriles de la vía, y otro caso lo tenemos acá en la carrera cuarta, cerca a la tienda del Atlético Huila o cerca a la antigua, a la sede de la Registraduría Nacional, donde evidenciamos también un árbol que está ocupando parte del andén y parte de la vía. La Administración Municipal, según el Acuerdo 044 del año 2023, está en el deber de verificar las condiciones de la arborización de la ciudad. En total, son cerca de 441 árboles pendientes de tala y de poda, de los cuales 381 necesitan ser talados porque están enfermos o resulta inviable poderlos recuperar. Se realizó la inauguración de la nueva sede de Cor Magdalena en la ciudad de Neiva. Las autoridades reiteraron una vez más la importancia de articular gestiones para recuperar y proteger el río Magdalena. Con la presencia del gobernador del Huila, el director ejecutivo de Cor Magdalena y demás autoridades en el departamento, se realizó la inauguración de la nueva sede de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena. Bueno, yo les quiero decir primero que estoy muy contento, muy motivado. Fue una de las tareas que me puse cuando llegué a la corporación. Yo creo que los huilenses deben entender de que más que una oficina simbólica, es que entiendan que para la corporación esta región es importante. Y yo creo que el primer mensaje que teníamos que dar era entregándole para nosotros una sede que consta de lo mínimo para desarrollar un trabajo administrativo y técnico, pero de aquí se tienen que desprender también acciones precisas, inversiones precisas, trabajo articulado con los diferentes municipios, que fue lo que empezamos a hacer a principio de año. El director afirmó que ya se han reunido con varios alcaldes de los 24 municipios que están a la ribera del Río de la Patria para emprender acciones conjuntas que ayuden a su cuidado y protección. Ya nos reunimos con los 24 alcaldes ribereños. El día de ayer estuve firmando el acta de inicio de un importante proyecto en el municipio de Agrado. Estamos revisando proyectos en Garzón, en la quebrada Garzón. Estamos revisando proyectos aquí en la ciudad de Neiva. En el municipio de San Agustín también estamos revisando proyectos. En fin, la idea es que puedan acceder a los recursos de la corporación, pero que también tengamos la capacidad, la habilidad y la tranquilidad para ejecutarlos de la mejor manera. Esto todo en articulación con el departamento del Huila, con la gobernación y con sus alcaldes. El 3 de septiembre, en el municipio de San Agustín, empezará la gran travesía por el río Magdalena, que tiene como objetivo principal enseñar a los colombianos la importancia de la preservación de la principal hidrovía del país. La travesía terminará el 8 de octubre en Bocas de Ceniza, ubicada en el departamento de Atlántico. El senador huilense Carlos Julio González Villa realizó una solicitud al gobierno nacional para activar protocolos que permitan enfrentar la alerta mundial de la viruela símica en Colombia. Ante la reciente declaración de emergencia de salud pública global por parte de la Organización Mundial de la Salud, debido al aumento significativo de casos de viruela símica en África, el senador huilense Carlos Julio González Villa pidió al gobierno nacional activar los protocolos de emergencias sanitarias para enfrentar esta situación en el país. Queremos alertar al gobierno nacional sobre la importancia de activar los protocolos de emergencia sanitaria, dada la declaración de emergencia relacionada con lo que denominamos comúnmente la viruela del mono, el M-POX. Debe alertar sobre la necesidad no solo de activar los protocolos, sino de adquirir y evaluar las vacunas que en Colombia deberían estar disponibles para la población vulnerable. La primera alerta se realizó en el año 2022 y en ese momento fueron cerca de 3.100 casos
que dada la cercanía del COVID-19 tuvieron una magnífica protección por parte de las vacunas y una activación de las rutas sanitarias. De esta manera precisó que es urgente tener claridad sobre la disponibilidad de vacunas y la reglamentación para su uso en la población más vulnerable, haciendo énfasis en la importancia de avanzar en la investigación de las cepas específicas que afectan al país para determinar el tipo de vacuna necesaria. Nos preocupa que se tenga en cuenta lo que la Organización Mundial de la Salud da y coincide en relación con la recomendación del Comité de Emergencia de Reglamentos Sanitarios. Esperamos una rueda de prensa, señor presidente, incluso el día de hoy, y esperamos que el Ministerio de Salud, que el INVIMA y que las autoridades sanitarias colombianas reciban por parte del Senado la solicitud de activar los protocolos y adicionalmente responderle a este Senado sobre las vacunas, su disponibilidad y también la reglamentación para su uso, sobre todo en las poblaciones vulnerables que ya conocemos reaccionan o son más susceptibles a ello. Hasta el 14 de agosto de este año, según cifras del Instituto Nacional de Salud, el número total de casos confirmados de viruela símica en el país asciende a 4.257, con 4.059 casos reportados en el año 2022, 89 en 2023 y 109 en 2024. Hoy en nuestra sección de Alpa Jurídica les traemos otro caso de éxito del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio. Aquí les contamos de qué se trata. En esta tarde les voy a comentar un caso exitoso que se tuvo en este centro de conciliación, donde el conciliador designado por las partes es quien les habla. En ese evento se cita en particular porque era una situación problemática para los convocantes, teniendo en cuenta que quien había suscrito un contrato era su señora madre y las herederas tenían un inconveniente con el inmueble que había sido dado en arrendamiento a unas personas. Cuando fueron citadas las personas, ellos se les explicó el motivo de la conciliación, de la citación, y vieron la importancia de llegar a un acuerdo con quienes lo estaba convocando, ya que en este trámite las partes pueden fácilmente arreglar su situación en controversia directamente con la ayuda del conciliador, es decir, de que una persona como quien les habla. Allí las partes cedieron mutuamente las pretensiones que tenían frente a el contrato en particular y solucionaron la controversia sin irse a un proceso, un pleito jurídico. Esto quiere decir que evitaron congestionar la justicia, quedaron satisfechos todas las partes en cuanto a solucionar esa situación problemática y finalmente los llevó a evitar mayores costos, tanto en lo económico como en lo emocional, ya que, como de pronto muchos lo saben, un proceso jurídico implica eso, que las partes gasten dinero y gasten tiempo y se lastime en cierta medida esa relación personal, familiar, de amistad que puede existir entre las partes que asisten a la conciliación. Entonces, en ese sentido, por eso es benéfico acudir a los servicios del Centro de Conciliación, en particular de este Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio del Huila, porque las partes pueden solucionar su controversia a bajo costo, no tienen que estar en un proceso judicial que puede ser a veces demorado y finalmente pues quedan todos satisfechos porque han solucionado la situación en problema. En ese sentido y teniendo en cuenta además, como les dije hace un momento, que tenemos unas tarifas especiales en tiempo ordinario y en tiempo no ordinario también hay unas tarifas con descuento, se les aconseja, se les recomienda y se les dice que ojalá utilicen los servicios de este centro de conciliación. Muchas gracias a todos ustedes y esta ha sido la experiencia con relación a la conciliación.
Visite nuestra página web www.alpavision.com y encontrarás la revista con información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Y al regreso, espere. En el municipio de Baraya, la Policía Nacional capturó dos personas por el delito de hurto. La misma mujer es el nuevo éxito musical del cantante de música popular Anderson Urquijo. Y en deportes, el Club Deportivo de Gimnasia Artística representará al Huila en dos torneos nacionales. Aquí les contamos de qué se trata. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. ¿Quieres asegurar un futuro próspero y lleno de éxito? Únete a nuestra familia de Alfa Surnet y no solo recibirás entretenimiento, sino que también recibirás una alcancía de regalo para comenzar a ahorrar desde ya. No te pierdas esta única oportunidad, porque juntos construiremos un camino hacia el éxito financiero. Alfa Surnet, tu aliado en el camino hacia el progreso. Ahorra y gana con Alfa Surnet. Doña Paola, bienvenida a la familia Alpasurnef. Muchas gracias. Ahora sí soy más feliz porque hago parte de la familia Alpasurnef. Bienvenida a la familia Alpasurnef. Muchas gracias. Ahora soy feliz. Ahora soy Alpasurnef. Don Juan Carlos, bienvenido a Alpasurnef. Gracias, qué amable. Ahora soy feliz. Ahora soy Alpasurnef. En AlpaSurNet te brindamos la mejor experiencia de velocidad en Internet. Haz tu mejor inversión y conéctate con nosotros. Con nuestra avanzada tecnología te ofrecemos una conexión rápida que te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos, sin retrasos, sin interrupciones. Conéctate con el as de la velocidad y disfruta al máximo tu entretenimiento en línea. AlpaSurNet, donde la velocidad es tu mejor aliado. ¿Quieres iniciar el 2025 con moto nueva? Ahora con AlpaSurNet es posible, porque ser parte de nuestra familia y estar al día sí paga. Acércate a nuestra sede de AlpaSurNet, trae tu factura al día, deposítala en la urna hasta el miércoles 21 de agosto. Nuestro primer finalista será elegido el 23 de agosto a las 4 p.m. en el programa Gózate la Semana. De agosto a diciembre tendremos un finalista por mes. ¿Qué esperas para ser el primero? 5 finalistas, un ganador. ¿Qué esperas para participar? Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a toda la información deportiva. Aventureros Bike de Puerto Boyacá decidieron emprender una travesía desde el 12 de agosto hasta el municipio de Gigante. Aquí les traemos todos los detalles. Hasta el departamento del Huila llegaron 50 ciclistas que decidieron emprender una travesía desde la ciudad de Puerto Boyacá. Venimos de una ciudad que se llama Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, en el Magdalena Medio. Somos unos 50 ciclistas aficionados que se llama Club Deportivo Aventureros Bike y nos dirigimos hacia la mano del gigante en este año. Venimos desde el lunes pedaleando, más o menos un recorrido de 600 kilómetros.
fomentar el turismo a nivel nacional, y darnos a mostrar en el mundo. Este grupo de ciclistas en esta ocasión decidieron esta ruta debido a la gran oferta turística que ofrece el departamento. Venimos con el grupo Aventureros, vamos para Gigante Huila, muy agradecidas con el alcalde de Puerto Boyacá, Feiber, que nos colaboró para esta travesía. Todos los paisajes nos han parecido muy bonitos. Fuimos a, ¿cómo es que se llama? Al Villavieja, fuimos al desierto de la Tatacoa. Muy bonito todo, nos tomamos muchas fotos y muy agradecidos con Neiva que llegamos acá. Aprovechando su visita al Huila, este grupo de ciclistas hace una invitación a todas las personas a que practiquen deporte y que además disfruten de los paisajes que ofrecen las diferentes rutas. Luego de realizarse en los congresillos técnicos, los docentes de las instituciones educativas Colegio Claretiano, Gustavo Torres Parra y Piaget hablan sobre cómo se están preparando para los Juegos Intercolegiados. Docentes de los planteles educativos que participarán en las justas deportivas asistieron al congresillo técnico. Hoy ellos hablan de cómo avanza este proceso. Porque como es cada año se hace esta actividad y se hace un congresillo en el cual busca que se reúnan los docentes que trabajamos en esas disciplinas, se hace el sistema de eliminación, se trabaja con los escenarios y las fechas probables para desarrollar estas justas de intercolegiados 2024 fase municipal. El Colegio Claretiano Gustavo Torres Parra es un referente en el baloncesto intercolegiado en la ciudad de Neiva. Siempre se participa con cuatro categorías o cuatro equipos, que son prejuvenil femenino, prejuvenil masculino, juvenil femenino y juvenil masculino. El proceso es continuo y siempre se garantiza sacar los cuatro equipos. Así como la institución educativa Claretiano Gustavo Torres Parra, que están listos para participar en la disciplina de baloncesto, el Piaget también cuenta con su representación en este deporte. Muy contentos de dar inicio a esta temporada 2024 de los Juegos Intercolegiados, la fase municipal. El Colegio Piaget listo con sus cuatro equipos para competir. Esperamos que este año podamos tener unos lindos resultados. La organización está trabajando al máximo para que se den las garantías necesarias para el buen desarrollo de este evento y bueno, que sea una proyección para lo que sigue, la final departamental, regional y la final nacional, y que Huila pueda estar peleando nuevamente medallas en el podio nacional. Bueno, Piaget viene cada año reforzando más su infraestructura, su reserva deportiva también, su cuerpo de entrenadores, y este año venimos muy fuertes en todas las categorías. Esperamos tener buenos resultados, sabemos que vamos a enfrentar instituciones educativas también muy competitivas y bueno, que gane el mejor y que sea el mejor representante para el departamento, el que pueda estar en las justas nacionales. Mientras inician los respectivos encuentros deportivos, estos jóvenes se siguen preparando para lograrse los vencedores de estos Juegos Intercolegiados que prometen ser inolvidables. El Club Deportivo de Gimnasia Artística Amor por la Gimnasia se está preparando arduamente para su participación en dos torneos nacionales en representación del Huila. El Club Love 4 se viene potenciando hace 6 meses en la disciplina de gimnasia artística, en donde las jóvenes ya están demostrando resultados. Ha sido un proceso bastante complejo y en menos de 6 meses ellas han podido traer resultados en esta competencia nacional que tuvimos en Cartagena. Yo diría que fue un reto para todos, tanto para los entrenadores como los padres y deportistas. Cada uno puso su granito de arena y gracias a Dios nos fue excelente. En su participación en Cartagena obtuvieron 16 medallas, ocupando la mayoría los lugares del podio. Ha sido entrenamientos exhaustivos, las niñas pues han entrenado fuerte, ellas entrenan de lunes a sábado por las tardes de 4 a 6 y media, los viernes de 2 a 6 y media y los sábados de 9 a 12. En total tenemos 18 niñas. Entre las edades de 5 a 6, 7 a 8, 8 a 9, 10 a 11 y 11 a 12. Para ellas ha sido gratificante porque pues básicamente pues son niñas que están en un proceso de formación deportiva, entonces esto, pues la intención es que ellas se involucren en el tema del deporte, de la gimnasia artística y rítmica. Estas jóvenes deportistas se seguirán preparando para dos competencias que se avecinan, una en Bucaramanga y el sudamericano en la ciudad de Ibagué. Y hasta aquí toda la información deportiva en Alfa Noticias.
Mediante verificación de identidad, la Policía Nacional logró la captura de dos sujetos en el municipio de Baraya por el delito de hurto. En el municipio de Baraya, la Policía Nacional capturó a dos personas por el delito de hurto. La primera acción operativa tuvo lugar en la carrera segunda con calle sexta esquina, cuando la patrulla de vigilancia perteneciente al nuevo modelo de servicio de policía, orientando a las personas y en los territorios, abordan a un joven quien al verificar su sistema de identificación resultó con orden de captura. Este hombre, quien responde al nombre de Manuel Antonio González, es requerido por un juzgado con el fin de que cumpla medida de aseguramiento por el presunto delito de hurto calificado y agravado. Entre tanto, en una segunda acción oportuna en las patrullas se logró la captura de otro joven de 24 años de edad, quien minutos antes había hurtado un celular a un ciudadano en el municipio de Baraya. El joven se puso a llorar al momento de la captura, arrepentido por el acto delincuencial. El presunto delincuente fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto. La Policía Nacional agradece a la ciudadanía la información oportuna sobre eventos o hechos delictivos. A continuación, los indicadores económicos aquí en Alpa Noticias. Indicadores económicos para hoy jueves 15 de agosto. Dólar 4.021 pesos con 10 centavos, bajó. Euro 4.437 pesos con 28 centavos, subió. Petróleo 77 dólares con 14 centavos, bajó. Café 2 dólares con 52 centavos, bajó. Anderson Urquijo, cantante de música popular, se encuentra de gira de medios por varios departamentos, promocionando su nuevo éxito, La Misma Mujer. Amigo, voy a contarle. La historia de un triángulo amoroso entre dos hombres y una mujer fue la inspiración para el nuevo éxito musical del cantante y compositor de música popular Anderson Urquijo. Bueno, les cuento que venimos de un corre-corre, de una larga trayectoria de gira de medios. Venimos del departamento del Tolima, estamos aquí en el departamento del Huila, promocionando una hermosa canción que titula La Misma Mujer. Esa canción es una historia de dos hombres y una mujer, donde pues desafortunadamente esos dos hombres no conocían a de qué están hablando, pero cuando se reúnen y empiezan a contar la historia de la mujer, resulta que es la misma mujer de la que ellos están enamorados. Anderson es cundinamarqués de nacimiento y desde los 12 años de edad empezó sus primeros pinitos en la música popular, escuchando grandes referentes como Joanny Ayala, que lo han llevado a cosechar grandes logros durante su carrera. Vengo del municipio de Nariño, Cundinamarca, soy nacido allá, realmente de tierras, pero me crié en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. En este momento vivo en Girardot, Cundinamarca. Llevo más de 10 años interpretando música popular. A partir del 2019 pues empecé a grabar mis propios temas. Les comento de que el tema musical arranca desde que yo tenía 12 años de edad. El ídolo en este momento, el cual me encarrilé, se llama el señor Joanny Ayala, un artista que admiro mucho, su trayectoria, su música, todo lo que hace. A mí me apasiona mucho lo que él hace. Entonces, gracias a él, estoy acá en este camino de la música popular. La verdad, admiro todo lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo y estoy muy contento de estar acá con ustedes. Para seguir a Anderson a través de sus redes sociales, lo puede encontrar como Anderson con Z Urquijo Oficial. Enamorados de la misma mujer, no imaginamos que nos iba a doler. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en Neiva. Esto ha sido todo por hoy. Además, recordarles que nuestra emisión oficial es a las 7 de la noche, con repetición a las 10 de la noche. En Neiva y el Huila, Alpa Noticias, la verdadera opinión.